Hello, good evening, welcome. Good evening. Good evening, good evening, welcome, welcome. Good evening, teacher. Hello, hello. Let me adjust a little bit my lights. Okay, here we go. We are ready. Before we start, excuse me. Yes, teacher. We are ready. Okay. We are ready, Oscar. Julia. Hurricane. I hope that all of you feel really nice today. Espero que todos se sientan muy bien después de dos días que no nos hemos un día que no nos hemos visto, sí. Por ahí hay alguien pidiendo el link. No sé por qué está pasando. Veamos quién está pidiendo el link. Ventas, no sé quién es Ventas. Déjeme sacar la información del para enviarle el link. Más creo que es el mismo que hemos usado siempre, ¿cierto? Yo con el último. Es el mismo, ¿no? Es el mismo, teacher. Ah, ok. Cuando uno ingresa, ya la fecha está actualizada. Sí. Bueno, entonces vamos a buscarlo para reenviárselo al compañero, porque no logra entrar, dice. Ahorita lo vamos a poner por ahí.
Por ahí ya lo hemos dejado. Esperando que se pueda conectar. Bueno, apenas tenemos 7 participantes. Esta sería la sesión número 14 para nosotros, ¿cierto? Sí, yes, dicha. Ok. Okay, that is the topic, how to use prepositions time. This is the one that we are going to study today. Por ahí tenemos el tema de hoy. ¿Cómo usar preposiciones? Okay, hold on a second. Permítame un segundo que alguien está por ahí que no puede entrar. Okay, let us start now. Vamos a pasar la lista más. Permítanme un segundo, ya tengo la asistencia. Pero la vamos a pasar. Ah, okay, another thing that I need to talk with you before I show the beginning of the class is this, and I need to stop it. Realmente ya actualicé mi cuadro de notas. Decirles que todavía tengo un promedio de 7 personas que en la semana 2 no la han trabajado todavía, solo la 1. Y ya vamos cerrando semana 3. Entonces, pedirles de favor a quienes no, que traten de cerrar semana 2, porque prácticamente el día de mañana cerramos ya la semana 3. Decía, estoy revisando acá, ya tengo mi actualización. Pero resulta de que hay varios que no, de que no tienen la semana 2. Y la semana 3, como faltan 2 temas, todavía pues se puede decir de que hay oportunidad de poder resolver. Pero la semana 2 ya debe de estar completa. Así que me gustaría, si alguien tiene alguna consulta referente a eso, por favor, antes de iniciar, me gustaría saberla, por favor.
Bueno. No hay consulta referente a eso entonces. Yo, teacher, solo que si no podría decir que si aparezco yo. Buen día, Abigail. Permítame un segundo, Wendy. ¿Hasta sí. la clase 3? Sí, Wendy, usted tiene la semana 1 y 2. ¿Y con el comienzo de la otra no le aparece? Realmente no, cuando actualicé no pude ver. Porque a mí me aparece cuando ya ha completado las actividades. Ah, ok, teacher. Muchas gracias. Ok. So Maria wants to ask something. ¿Alguien más desea hacer alguna consulta? ¿Nadie? Ok. Bueno, entonces, si no hay consultas, let us start now talking about the new topic, how to use prepositions of time. This is the new topic, but before that, we need to make a review about the topic that we studied previously. What do you remember about? ¿Qué recuerdan del tema que vimos la última? El día viernes. Hagamos memoria, por favor, Vanessa, Victoria. Tengo también a Silvia. Voy a cerrar lo que estoy presentando para podernos ver. Ok, dime. Estuvimos viendo la forma de decir la hora, teacher. Nos enseñó tres formas. En una, de último hicimos un juego y me equivoqué yo. Ok, perfecto. Hoy le vamos a dar chance de que pueda revivir el abogado. Ok, Silvia Estela Molina. Sí, teacher, recordando que hicimos también lo de decir los minutos, paz y tú, que se dividía el reloj en la parte central, pues cuando decíamos una hora que era exacta, se decía o'clock, y cuando era una hora entre la una, quiero ver, sí, entre la una y las seis, decíamos past, y de ahí cuando era de las seis en adelante hasta las doce, decíamos tú, que era algo que teníamos que poner adicional a la hora. Ah, ok, me gusta. Sí. Ok, let me see what else we have here. Bueno, considero que ya la mayoría no tiene problemas para eso de la hora, ¿o sí? Porque ese tema ya no lo verán, es único. De aquí para allá ya no va a aparecer, entonces por eso es mejor hoy aclaremos lo que nos haga falta y así ya estamos sabidos de que sí nos va a funcionar bien. Ustedes me dicen. Teacher. Hello. Solo que creo que a mí me cuesta un poco lo que son los números. Ajá. Okay. Ayer estuve practicando con mis hijos. Bueno, sí. Ellos hablan el inglés, yo no. Okay. Pero tengo problemas con el, o sea, al decir los números, porque digo, one, two, three. Sí. Three. Sonido interdental. Three. 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 Ahí tengo problemas. Sí. Entonces tengo problemas con el fourth. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Ten. Twelve.
y de ahí que creo que mi problema es el tri, o sea, me dijeron que tenía que unir mi lengua con los labios, pero a la hora que lo hago siempre me sale como árbol. No, le voy a explicar, vea. Ese es un sonido Z. Entonces, usted lo que va a hacer es poner la punta de su lengua entre ambos dientes inferiores y superiores. Así. Three. Three. Lógico, a la hora que ya se está hablando, ya uno no hace todo eso, sino que solamente es para aprenderlo. Three. Three. No, oiga. Three. Es una Z, sonido three. Z. Three. No. Three. Three. Como que si fuera un sonido, una Z que está antes. Ah, como que va a decir zorro. Ah, three. Entonces dice three. Three. Ah, ok, por ahí va. Three. Gracias. Ok. ¿Qué otro número me dijo que también le daba problema? Ah, creo que a la hora de decir fort. No, ahí no me le ponga nada al final, solo four. 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 Fight. Five. Six. Six. Seven. Seven. Eight. 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 Sí, eight. Night. Nine. Ahí no lleva T, es nine. Nine. No, nine. Con un sonido nine. Nasal. Nine. Uh-huh. Ten. Ten. Okay. 11. Sigamos. 11. 11. 11. 12. 12. 13. 13. 13. Okay. 14. 14. 15. 15. No, no. Fifth. 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 No, F, con F. Fifth. 15. 15. 15. Okay. 16. 17. 17. 18. 18. 19. 19. 20. 20. Y de ahí agrega 21, 22, 23, etc. Gracias, teacher. Okay. Veamos, antes de pasar a teníamos algo ahí todavía pendiente que no logramos hacer. Veamos a ver si hoy podemos, si logramos, ¿cómo se llama? Revivir el personaje, porque es necesario. Bueno, pero lo vamos a ver primero aquí, porque el que teníamos era de otra forma. Ok, veamos, este es el que teníamos. Bajo, second line, need to get bigger. Necesito hacerlo más grande. ¿Dónde? Ok, let us see in that way. Veámoslo así en este tamaño. Vamos a hacer rapidito. Bueno, ahorita vamos incluso antes de hacer esto, quizás voy a hacer la lista porque después se me va a escapar. Ok, I'm sorry, let me see. Bueno, entonces estábamos hablando de que ya tengo el cuadro de notas. Ya déjeme ver. Viernes he actualizado con la semana 3 y nos quedamos ya solo esperando la última. Entonces les pido de favor que hagamos todo lo que tengamos que hacer para así, porque terminando, si terminamos módulo, un ejemplo, terminamos hoy, el día de mañana a las 8 de la mañana yo debo de tener actualizado mi cuadro. Entonces, si usted no tiene sus actividades realizadas, pues yo tengo que llenarlo con algo ahí y, ¿cómo se llama?
para no entregarlo vacío, pues. Pero dejo de constancia de que no hay nada. ¿Me entiende? Ok, Adonai Ernesto. Adonai Ernesto. Ya nos presentó. Antonio Alexander. Antonio Alexander no está. Cristian. Cristian. Not here. Eduardo Alexander. No. Eric Gerardo. Eric. It's not here. Griselda Jacqueline Alfaro. No está. Javier Ernesto. Present, teacher. Okay. Jackson. Present, teacher. Carla María. Present, teacher. Carla Yamilet. Present, teacher. Catherine Bridget. Present, teacher. Mauricio Enrique. No. Paola. 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 Bueno, está Rafael. Present, teacher. Silvia Estela. Present, teacher. Sonia. Susana. No. Vanessa Victoria. Present, teacher. Okay. Wendy Abigail. Present, teacher. Xiomara Guadalupe. Present, teacher. Ok, bueno, algo importante de aquí hacia abajo, digo hacia abajo porque ya vamos cerrando el módulo. Prácticamente hoy y mañana terminamos semana 3, iniciamos semana 4. Traten por todos los medios, si usted ya perdió algunas sesiones, de no hacerlo para que le dé el 80%, porque eso es importante. Si no hay 80%, ahí sí estamos. Difícil, difícil la situación. Ok, veamos entonces. Ahorita ya tengo la lista. Comienzo con Xiomara Guadalupe. Tell me. Which one is 3 o'clock? ¿Cuál de los tres tiene las 3 en punto? Solo me dice A, B o C. Xiomara. Sí. ¿Pero sí? Yes. Ok, thank you. Veamos si avanzamos o no avanzamos. Ok, ahora voy con Wendy. Quarter to eight. Quarter to A, Wendy. B, teacher. C. Let it be. No, C. C? Ah, okay. Veamos. C. Creo. It's 7:30. Okay. Continue with Vanessa Victoria. 7:30. 7:30. Vanessa Victoria, are you there? Me estoy pensando, teacher. Okay, okay. Le vamos a dar tiempo de pensar.
Solo una consulta, teacher, ¿qué es half? Media. Creo que es la opción sí, teacher. Opción sí. This one. Quiero ver. Sí, esa. Okay. It's 11:15. Okay, thank you. Let me see who's next. Then, ¿con quién sigo? Con Silvia Estela. Is your... Where it pass 11. Yes, which one? A, B, or C? Permítame. Okay. Where pass 11. Sería la opción 8. Okay, option 8. This one. Yes. No, pero el teacher. No, él me dijo 8. This is day. Sí. Okay, here we go. Bingo! It's 2:30. Aha, okay. Yes, okay, let me see who's next. Rafael Alejandro. 2:30. 2:30. A, B, or C? Is A. Okay, this one. Yes. Okay, thank you. Let me see who's next. Veamos quién sería. Catherine Bridget, your turn. Catherine. Option A. Okay, option A. It's 2:15. Okay, thank you. Let me see who's next. Carla Yamilet Rubio. Letter A. Okay. Sin miedo. It's 5:15. Okay, next is Carla Maria. Option B, teacher. No. Option C. Aha. Six. O'clock. Okay, 6 o'clock is 4. Let me see. Jackson, are you there, Jackson? Jackson, are you there? ¿Está o no está Jackson? Okay. Vamos con quién, Javier. Hello, teacher. Option B. Option B, okay. Let me see. It's 1:15. Bueno, a los que tengo registrados en la lista ya han pasado y han sobrevivido todos. I guess that we are going to stop here. Okay, le vamos a dar chance, el último chance a Carla Yamilet. Carla Yamilet, 1:15. Which one is the right one? 1:15. Letter C. Letter? C. Letter C.
Okay, cross your finger. You know what is a cross your finger? ¿Sabes lo que significa cross your finger? No. Así, cruce los dedos. Ah, sí. Okay. It's 5 past 6. Okay, ahí nos vamos a quedar porque necesitamos ver el otro tema. I'm sorry. Lo bueno es que nadie se fue hoy. Okay. Bueno, algo que sí quiero recordarles es lo siguiente, su participación. Cuando le llamo es muy importante, es tomada en cuenta. Si usted por A o Y razón no lo hace, ya es muy personal, ¿no? Así es que yo nada más le sugiero que debe estar atento a lo que estamos haciendo para que pueda participar, porque ese es el objetivo. Okay, this is the review. We already talked about that. Okay, now we are going to talk about prepositional time, at, in, on. But before to show you, I would like to know what you know about. Antes de que veamos realmente sobre qué trata, me gustaría saber, explorar, ¿qué es lo que usted ya sabe referente a esas preposiciones? ¿Será que alguien me dice cuándo voy a usar at, cuándo voy a usar in? Ok, veamos. ¿Cuándo vamos a usar at? Nos dijo ahí, Lick, ¿y qué otro, teacher? In. Javier. Teacher, yo he escuchado unas oraciones que cuando es como referente a un día de la semana, se ocupa on. Es una como preposición. Okay. Por ejemplo, dice, haré algo el lunes, dice on Monday. Okay, por ahí vamos. Teacher, y el at normalmente se ocupa cuando decimos también la hora. Cuando decimos there is at y algo así. O sea, normalmente se ocupa también para decir la hora, el at, no. Ah, ok. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más sabemos? ¿Qué más sabemos? Teacher, yo he notado que para referirse como a un lugar físico, ¿sí?, se ocupa in. Por ejemplo, ¿cómo decirlo? Estaré en el jardín es como estaré in the yard. Se ocupa el in como para lugares. Okay, está bien. Bueno, aquí le va el primer chispazo, pero déjeme revisar antes algo. Aquí aún voy en transporte, no puedo contestar a Jackson. Griselda, good evening, teacher, I'm already, okay. Ok, veamos lo siguiente. If you want, you can take note about this.
Okay, let us see only this one. Vamos a ver en este caso solo las referentes a tiempo, no ahorita del lugar. Okay, mire lo que dice, at for a precise time. Lo vamos a usar at para un tiempo preciso, lo que ya me mencionaba alguien por ahí. In for months and years. Vamos a usar in para meses y para años. Centuries and long periods. Siglos y periodos largos. Y on lo vamos a usar for days and dates. On lo vamos a usar para días y para fechas. Enfóquense solamente en esta parte porque más adelante la vamos a ver como lugar. Hoy estamos viéndola como tiempo. Entonces, at lo vamos a usar para qué dijimos? Para un tiempo preciso. Un tiempo preciso. Ok. In? Para meses y años. Para meses y años. On? Para días y fechas. Ah, okay. Okay. Let me show you some examples. Okay, ¿quién me lee la primera oración? Who wants to read it? The first one. Vanessa. I have. A meeting. I have a meeting at 9 a.m. Okay, gracias. Somebody else, the next one, please. Carla Maria. The shop closes at midnight. Midnight. Okay. The shop closes at midnight. Midnight. Okay. Thank you. Somebody else? ¿Quién más? Teacher, yo leo la tercera. Sería. Okay. The third one. Jane went home at lunchtime. Jane went home at lunchtime. Okay. Okay, the next one, please. Number four. Yo, teacher. In England, it often snows in December. Okay. In England, it often snows in December. Léala de nuevo, por favor. In England, it often snows in December. Okay. Okay, next one. Somebody else. ¿Quién más? Yo, teacher. Okay. Do you think we will go to Jupiter in the future? Okay. Do you think we will go to Jupiter in the future? Okay, next one, please. Siguiente, ¿quién? Wendy? Yo, teacher. There should be a lot. Of progress in the next. Century. There should be a lot of progress in the next centuries. Okay, thank you. Catherine, continue, por favor. Do you? Do you work on Mondays? Do you work on Monday?
Okay, next. Siguiente, por favor. Sigue, Catherine. Her birthday is on 20 November. Okay, her birthday is on November 20. Okay, and the last one, Wendy. Where will you be on New Year's Day? Where will you be on New Year's Day? Okay. As you can see, this example are showing you what we already talk about. Estos ejemplos están explicándole de lo que ya hablamos, que vamos a usar at para un tiempo específico. In lo vamos a usar con, ¿qué dijimos? ¿Aló? El tiempo para meses. Meses y años. Ok. Meses y años. Ok. En what about, y falta algo todavía. Hablamos de siglos y periodos. Siglos y periodos largos. Ok, what about on? Días y fechas. Días y fechas. Oiga bien, días y fechas. Por ejemplo, aquí, do you work on Monday? ¿Trabaja los lunes? Su cumpleaños es el 20 de noviembre. ¿Estarás para el año nuevo? Ok, entonces con eso en mente, creo que ya tenemos una idea de cómo vamos a usarlo. Okay, hold on a second, please. Okay, just try to create your own sentence using these three prepositions, but I need to show you more examples about. Okay, hold on a second, please. Okay, what I want to show you is this. Lo que quiero mostrarles es lo siguiente. Lo que hemos hablado lo tenemos en nuestro material. Ahí está. Y es precisamente lo que hemos dicho allá. Dice on Saturday, on January 23rd, on Monday, February 5th, on Wednesday morning. Observe. And then we have in May, in 2018, in the summer, in the morning, at 2:30, at noon, at night, at midnight. Entonces ahí se cumple que los conceptos que ya previamente se les han dado, ¿cierto? Esto lo tenemos en la página número 36 de su material. Ahí se puede ubicar usted. Página 36. Okay, but let me show you something now. Eso es para que tenga una referencia de dónde buscar. Ahora, I'm going to show you something new. Hoy le voy a mostrar algo más para ampliarle un poco su
idea, porque hay alguien que posiblemente no haya comprendido cómo funciona. Okay. I got it here in a different way, at a precise time. Ahí lo tengo en un tiempo preciso. At 3 o'clock, at 10:30 a.m., at noon, at dinner time, at bedtime, at sunrise. How I'm going to use in months, years, centuries, and long periods. Aquí voy a usar in con meses, años, siglos y periodos largos. Ejemplo, in May, in summer, in the summer, in 1990, in the 1990s, en los 90. Eso es aquí en los 90 y aquí es 1990. In the next century, en el próximo siglo. And right here I have on days. And date on Saturday, on Tuesdays, on 6 March, on 25 December 2010, on Christmas Day, on Independence Days. Okay, pero me gustaría que lo leyeran para que se nos vaya quedando. Por favor, alguien que quiera leer. Hello. Hello, hello. Yo, teacher. Okay, okay. Léame at. Solo at. The at, yeah, yes, only at. At 3 o'clock. At 10:20, I am. At noon. At dinner time. At bedtime. Y at sunrise. Okay. Okay, who next? Alguien más, por favor, que me lea la siguiente. Yo, teacher. Okay. In May, in summer, in the summer. No sé cómo se dice, 1990. 1990. Sí, se toman las primeras dos cifras y luego las otras dos. In 1990. Okay. In their next century. Okay. Somebody else. Alguien más, por favor. Yo, teacher. Okay. Sería on Sunday, on Tuesday. On Tuesday. On 6 March. On 25 December 2020. I see. 2020. ¿O cómo sería ahí? Yes. In this case, you can say 2010. On Christmas date. Okay. On Independence date. Independence Day. In Independence date. Yes. Okay. What we are going to do, lo que vamos a hacer, porque necesito que avancemos en la parte de speaking. Ahorita les voy a dejar así en la lámina. And you are going to create at least 3 sentences using at, in, and on. Tratemos de crear por lo más 3 oraciones de cada uno usando at, in, and on, referente a su trabajo. ¿Estoy siendo claro? Sí,
Okay, I'm gonna give you some example. Le voy a dar ejemplos. In my case, at 7 o'clock, I need to be in my job. A las 7 en punto, yo debo de estar ya en mi trabajo. At 8:30 a.m., I have the first break. A las 8:30, tengo el primer break. At 10:15, I take a nap. A las 10:15, tomo un refrigerio. Ya usé los tres con A. Ahora voy a usar in. In November 29 is going to be the graduation of one of my groups that I'm teaching. In December, I'm planning to travel to another country. In 2020, I traveled to Colombia. Ya hice mis tres oraciones con in. Ahora faltarían las tres usando on. On Friday, I have a meeting at 9 o'clock. Okay. On Saturday, I had to work in the university. What else? On October 21, I need to see the dentist. Okay. Ahí están mis ejemplos. Hagan una captura, por favor, y luego... para que vayamos familiarizándonos con lo que estamos haciendo, lo hacemos más práctico. ¿Ya la tienes? Yes. Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. Okay, okay. Antonio is there. Welcome, Antonio. Glad to see you again. Hi, teacher. Hello, sir. Let me check up. At the moment that I called you, you didn't answer. A la hora que pasé la lista, creo que no estaba, o sea, sí, estaba. No, estaba. No estaba, Antonio. Okay, any questions so far from here? ¿Alguna pregunta hasta acá? How you are going to use this preposition? Sí. Hello. Teacher. Hello. Braid, what braid? Braid. I don't know. Break. Uh-huh. Ese es un receso. Ah. I take a break. Me tomo un receso, el recreo que dicen los estudiantes. Ese es un break. Pero también existe aquella expresión que dice the coffee break. ¿Sí? Chair. Hello. I have a question. Cuando ocupamos, por ejemplo,
Yo voy a decir, estaré en el parque a las 3 en punto, por así decirlo. Okay. No importa si es o si en algún caso llegara a redundar, digamos, estaré at the park at 3 o'clock. No importa si es redundante. I got your point. Ya me ubiqué en su punto. Ok. Generalmente, ahí tenemos que tener como un cierto cuidado, ¿no? Eso creo que lo tengo por ahí en mi presentación. Tengo un ejemplo más, creo. Ya le va a quedar más claro. Ahorita, take it easy. Don't worry about it. Ok, teacher. Thank you. Teacher, creo que me hace el favor de poner la imagen de los ejemplos que sin querer le di delete y se me borró. Okay. Here we go again, don't worry about it. Okay, you got it there. Thank you. Okay.
Okay, I'm going to share another information with you. Vamos a compartir algo más, porque veo de que posiblemente hayan algunas dudas. Okay, preposition of time, at, in, and on. Preposition is a word which is used before a noun. Una preposición es una palabra la cual se usa antes de un nombre, a noun phrase, or a pronoun. Antes de un nombre, una frase nominal o un pronombre. Connecting it to another word, conectando con otra palabra. Ojo con eso. ¿Alguien me lee, por favor? Preposition of time at. Vanessa. At a specific time. At a specific time. At 5 o'clock. At 3:30 or 3. At a period of time. At a period of time. Period of time. Periods of time. Period. At noon. At noon. At night. At noon. At noon, al mediodía. At noon. At night. At midnight. At the weekend. At a festival. At Christmas. Mid autumn festival. Y no sé cómo pronunciarla. Easter. Sí, recuerde que a cada uno de ellos le va a agregar, a, por ejemplo, at Christmas, at Mid-Autumn Festival, at Easter. At Easter. Ok. Aquí está más específico, traten de make a screenshot if you want, traten de hacer como una captura si pueden. Okay, let me show you the next slides. Okay, preposition of time, in a specific month. Okay, I need that somebody read it. Necesito que alguien más lo lea, por favor. Yo, teacher. Okay, do it. Dice, in a specific month, in January, January. In January, in March, okay, in a season, in a spring, okay, in summer, in a period of time. In a period of time. In a period of time. In the morning. In the afternoon. In the evening. In the evening. In the evening. In, ¿cómo, teacher? In the evening. In the evening. In the evening. Okay, ahí se lee mejor. Evening. Evening. Okay. Okay. Thank you. I'm going to read again, say preposition of time in a specific month, in January, in March, in a season, in a spring, in summer, in a period of time, in the morning, in the afternoon, in the evening. Okay, remember, we are going to use in a specific month and also in a period of time and in a season.
En esta tenemos tres aspectos. Un mes específico en una, sería como en una estación del año y en un periodo de tiempo. Aquí está más amplio, como les dije, ¿no? Ok, Lera, si tienen alguna pregunta, por favor. Let me know. Ok, preposition of time on. Ok, somebody wants to read it. ¿Alguien quiere leer? ¿Quién? Yo, teacher. Ok, Silvia. On, on a specific day. Okay, on a specific day, on a specific day. On a specific date, on Sunday morning, on Christmas Eve, on New Year date, on a date, on two, no, I see, no sé qué significa. Second. On second May. Okay. On the 28th of June. June. On the 20th of June. 20th of June. Ok. Así sería el uso de on. En días específicos o en fechas. Es lo que ya hablamos antes. No se me ha olvidado que están haciendo unas oraciones, pero quería reforzar y hagamos tal vez este ejercicio en común todos. Ok. Sam went to China. November and came back Christmas. He arrived in China the 30th of November. The afternoon, he stayed with Uncle Joe the 23rd of December. Ok, trate de emplear lo que ya, cuando vamos a usar at, in, on, trate de ver si puede, ok. Yo sé que sí lo va a hacer. Take your time in order to do this. Make an, trate de hacer una captura. Okay, ¿la hizo? Yes, teacher. Okay, take your time. Tómense su tiempo para resolver. Luego lo vamos a resolver entre todos. Okay, let me switch a little bit in order that you can do it in a better
Chama, I'm going to assign you with Don Barea, lo voy a asignar con alguien más para que lo hagamos más rápido. Y la... Okay, let me see. I'm going to give you like 7 minutes. Okay, you are going to work each other, van a trabajar juntos inmediatamente que les caiga la invitación. Accept my invitation in order that you can start working. Ahí van a discutir con su compañero y se van a poner de acuerdo cuál van a usar y por qué. Okay, here we go. Aquí vamos. Vamos, acepten la invitación, por favor. Teacher, a mí me sacó, no me unió con nadie. ¿De veras? Sí. Perla María, ¿estás sola? Estoy solita, teacher. Ok, permítame, ya le envío a alguien. Hola. Ajá. Vaya, Paola. Creo que me han unido en otro porque como te... Teacher. La invitación para el Room 7. Acepte, por favor. Silvia, usted está unida al Room 2, pero me parece que tiene dos dispositivos. Xiomara no está. Antonio. Don Rafael, envíe invitación para el Room 6.
No se han unido. Okay, welcome back. We are going to resolve the exercise. Vamos a resolver el ejercicio. Estamos en espera de los demás. Okay, welcome, welcome. Teacher. Hello. Me fui a dos grupos porque tengo dos equipos. La sí. Computadora que no tiene imagen y el teléfono. Okay. Ok, veamos lo siguiente. Estoy
estoy revisando lo siguiente. Fíjense que siempre pasa igual. Ya llevo como un récord. Hay algunos que se les envía, pero no se unen. No se unen al room que les corresponde. No sé qué es lo que está pasando. Teacher, en mi caso, Hola, Wendy. Yo estuve sola y después se unió. Sí. ¿Hola? Hola, hola. En lo personal estuve moviendo a algunos de ustedes porque estaban solos. Les estuve asignando a alguien más. Algunos lograron conectarse a la última invitación que les envié, pero otros no. Entonces me da la impresión que algunos quizás solo están conectados, pero quizás no están enfrente de la máquina. Entonces, por favor, pedirles que enciendan sus cámaras cuando sea posible. Si alguien va manejando, no lo puede hacer. Pero de lo contrario, es necesario estar siempre activo. Porque y ya dijimos, si usted está ocupada en algo, por favor, póngale oyente al final. Y así yo ya voy a saber. Porque le quitamos la oportunidad. En el caso de Wendy, por ejemplo, ella no pudo compartir con alguien más. Y esa era la idea. También un dato. No, pero yo al final se unió Vanessa. Sí, le envié a alguien más. Ah, okay. Sí, teacher, solo quería compartirle con los compañeros, ¿verdad? Que cuando yo también estaba sola e inmediatamente le pedí ayuda. Exactamente. Para poder tener que él asigne un nuevo compañero. Lo mismo también le pasó a Carla y a Milet. Ella me comentó que estaba, que la había sacado, me dijo. Entonces yo le dije, ya le voy a reubicar a alguien. Entonces así sucedió. Existe un botón que dice help ahí. Usted lo presiona y rapidito yo le asisto en lo que usted me pide. Y si no, pues ahí están las dos Carlas que digan que sí, sí o no. Cuando ellas me lo pidieron, yo rapidito les ayudé o no. Sí, ¿verdad? Sí, teacher. Ah, okay. Yes, teacher. Ah, ok, perfecto. Entonces, bueno, lo importante es que vamos a ir resolviendo poco a poco cada uno de los ejercicios. Veamos. Okay, it's this one. Okay, who wants to start reading? ¿Quién quiere iniciar? Vamos a ir leyendo completamente lo que tenemos aquí. Pueden llegar hasta noviembre. El siguiente puede continuar en came back y llega hasta Christmas. The next one, he arrived in China y llega hasta aquí. El siguiente puede hacer esta parte, he stayed with Uncle Joe. Y luego alguien más hace la última parte, como ustedes gusten. Dígame, Wendy. Sería Sam went to China in November. Okay. Sam went to China. Hola. In November. No. Okay, usted lo tiene in. Okay, you say in November. Okay. Vamos a completarlo así como ustedes lo tienen y yo después hago las correcciones. Okay, somebody else. Alguien más, continúe. Yo, teacher. Ok, continue. Disculpe que pasé media hora peleando con la máquina que me congeló. Eso vi y luego
apareció por ahí y lo reasigné, pero no, no sé si lo... Sí, sí, logré reunirme con Griselda, creo. Ah, ok, pero sí le di la asistencia. Sí, gracias. And okay. come back on Christmas. Ok. Next, ¿alguien más? Teacher, el siguiente sería arrived in China at the 38th of November. Okay, China. China. Sí, China. Okay, next. Siguiente, por favor. At the afternoon, he stayed with uncle. Joe. No, que no era la cuarta línea, teacher. Ok, permíteme, entonces debe de llegar hasta el punto. Ah, ok. Entonces sería solo at the afternoon. Ok, luego continúa el siguiente. He stayed with Uncle Joe. ¿Sí? Hello. Sería, teacher, he stayed with Uncle Joe at night, the 23rd of December. Okay. At night. Okay, let us see the answer and you are going to compare. Okay, ahí están, comparing con lo que ustedes tienen, por favor. Y luego me dicen cuántos aciertos tuvieron. Teacher, yo estuve con Carla y una tuvimos mala. Excelente. La de in the afternoon. Ok. ¿Alguna pregunta? Teacher, how do you say 38? 30th of November. Ojo con esto, cuando llevan TH. Existen los ordinal y cardinal numbers. Existen números ordinales. Y cardinales. Y existen los cardinales. Veamos la diferencia, ¿cuál es? Los ordinales, la palabra misma lo dice, nos demuestran que... Un orden. ¿No? Orden. Ok, dice first, second, third, fourth. Primero, segundo, tercero, desde cuarto para arriba llevan TH. ¿Sí? El primero solo lleva la abreviación, sería ST, first, second, NT, third, la TNT. Luego llevan TH. Esos son los ordinal numbers. Okay, let us make a switch about this. Hagamos un cambio con este tema y hagamos un ejercicio más interactivo. Ajá, veamos cuál.
Ok, les comparto el link en el chat de Zoom. Ahí está. Me dicen si lo pueden obtener o no. Yes or not? Yes, teacher. Yes, teacher. Oh, okay, okay. Work on it. Okay, trabajemos en él, por favor. Lo hago de esa forma para que todos puedan hacerlo y resolver. Luego lo comparto. I don't go to school. I go to a school at Saturday. Did you finish? Yes. Okay. Yes, teacher. Finish, teacher.
Ok. ¿Alguien hace falta? ¿Quién? Who's missing? Who's missing? Okay, let us resolve. We are going to resolve it. Who wants to answer this? ¿Quién quiere responder esto? I get up. At teacher. At 7 o'clock. Okay, solo me va a decir A, B o C. A, B o C. Okay, nice. What about this one? My birthday is... Sí. 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 Okay. Next one, I don't go to school Saturday. B. Let it be, let it be. B. Okay, next, I get up 7:30. A. At. At. A. A. Mondays, I have 5 lesson. Letter? Letter? B. B. Okay, necesito que seguridad. When my school start 1:30. Okay, my mom goes shopping. B. C or B? B. B. B, okay. I have autumn holidays in November. Letter C. C. Letter C? Yes, teacher. Yes. Okay, you are doing well. We go to the library Fridays. B, teacher. Letter B. Letter B. Okay, my friend goes swimming. What is 5? A. Would you like to do? Would you like to do to the cinema? Ayer a go. Would you like to go to the cinema night? Hey. I was born 2008. Letter C. Letter C? B. C or B? B.
Sí. 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 Ajá. Okay, you got 12 of 12. Congratulations. Good job, good job. Let me see the time that we have now. Okay, bueno, veo que sí es, han entendido el tema, pero necesitamos reforzarlo. Okay, let us do another one. ¿Vamos a hacer algo más? But in this case, it's going to be different. Esta vez va a ser diferente. Okay, we are going to do it in front of the class, this one. Lo vamos a hacer acá para que todos vayan participando. Okay, let me show you this. I'm gonna get bigger. Okay, I'm going to spin the wheel. Voy a girar la ruleta. I'm going to mention a name first. Primero voy a mencionar un nombre y la palabra o la expresión que le aparezca, usted me va a decir si usa in, on o at. Pero aquí sí ya voy mencionando nombres. Ok, déjenme ver la lista. Bueno, me voy a ir con los que tengo por aquí. Me voy a ir con las cámaras apagadas primero. Jackson, are you there? Jackson, ¿está ahí? No, no está. Okay, Vanessa. Vanessa, Victoria, are you there? Hey, teacher. Okay, it's your turn. Su turno. Here we go. Ok, tell me, léame la expresión. Yo se lo mando para solamente para que la añada. El mes, teacher, May. Yes, but you are going to use in, on, or at. Mes, in. Ok, pero léame toda la expresión. In May y el año no sé cómo decírselo, teacher. 1989. Okay. In. Okay, you say in. Paola, are you there, Paola? Yes, teacher. Do you agree with her? ¿Está de acuerdo con ella? Yes. Okay. Okay, Paola, this is your. Es el suyo, Paola. In, on, at. Chao. Dígame. Eh,
In winter. Shut up. Javier? Hello, Javier. Do you agree with Paola? For me, is in winter. Okay. Okay, this is your Javier. Okay. In the 21st century. In the 21st century. 21st. Oh, okay. In the 21st century. Okay, in the 21st century. Xiomara, Guadalupe, do you agree with him? Yes. Xiomara? Yes, teacher. Sí. Yes. Okay, this is your. El suyo, Xiomara. Okay. That is September 2018. ¿Qué uso? In, on, at. Voy, teacher, voy. Teacher. Solo recuerde, solo recuerde. Sería at. Sería at. What about Antonio? No. In, on, at. At. Okay. This is your Antonio. Antonio is on August. On August. Griselda? Do you agree? Sí, teacher. ¿Está de acuerdo con él? No, sería in August. ¿Por qué? Porque el in lo vamos a usar para meses. Ok. In August. Ajá, ok. Luego vamos a hacer un review de las reglas otra vez. Porque veo de que hay algunos que como que no tenemos claro todavía. Okay, Carla y Amilet. This is here. Carla. ¿Cómo se dice 2019? 2019. Okay. In 2019. Okay. Ahí estamos usando. In. Sí, estamos usando qué. Fecha, ¿cierto? Año.
Sí, fechas. Ok. Sigo con Wendy. This is you, Wendy. Yes. Wendy? Sí, es que está dando vuelta todavía. Sería in December. Hello. Hello. In December. In December. Okay, you say in December. What about you, Silvia Estela? Hello, teacher. Sería. Perdón, teacher. Sería. No, porque in se utiliza para meses y años. Y el long dijo que se utilizaba para mañana, tarde o noche, no sé cómo decir los tiempos. Y para. El ahí long es para días y fechas. Ajá, días y fechas. Ajá. Entonces ahí sí sería in December. Sería in December. Sí, porque estamos hablando de mes. Carla María. Teacher. Sí, teacher. What do you think about that? ¿Qué piensa? In, on, at, December. In, teacher. Porque es mes. Ah. Tengo una consulta, teacher. Ok, dime. Dígame. Como un tiempo específico, un tiempo preciso, sería at. Porque es como en diciembre, no sé. Ok, por ahí ya voy encontrando. Ok, tranquila. Tranquila, tranquila. Ok, let me move forward. Vamos a movernos un poco. Ya vamos a hacer un review de eso. ¿Quién me falta? Xiomara. Are you there, Xiomara? Hola, teacher. This is your... January. Sería in January. In January. Okay. Okay, who's missing? ¿Quién me falta? ¿Alguien que no mencioné? Yo. Ah, don Rafael. Okay. Ah, me faltan varios. No los veo. Ok, don Rafael. This is in the morning. Ok, in the morning. In the morning. Ok, ¿quién más me falta? ¿Quién dijo yo? Yo, teacher, Catherine. Ah, ok, here we go. Dice. Sería at 6:30 a.m. A.m. Ok. Ahora sí ya no me falta nadie. Avísenme, por favor. Ok, I'm going to show this again. Le voy a mostrar esto otra vez. Porque veo que todavía hay dudas. Mire, at lo vamos a usar en un tiempo específico.
en un periodo de tiempo y en algo que sea festivo. Ahí vamos a usar at. Ahora, con in, meses específicos, que era la duda que tenía, aquí les debe quedar claro, ¿eh? En una estación o en un periodo de tiempo. La última que le apareció a don Rafael fue esta. Y luego, on lo vamos a usar en un día específico o en una fecha. Bueno, les voy a dejar ahí un ejercicio que van a hacer, porque ya este lo habían hecho. Hagan un screenshot del ejercicio 2 y lo resolvemos el día de mañana. Buen día, Abigail, por favor, me dice. Dicha, disculpe, y entonces en la que me tocó a mí, que solo decía December, si era ahí. ¿Solo decía December o tenía algo más? Hola. Solamente diciembre. Sí, entonces nos remontamos acá. Un mes específico. En diciembre. ¿Sí? Sí, teacher. Ok. Bueno, me hacen el screenshot, por favor, del ejercicio 2. Y ese lo trabajan ustedes. I'm giving you time in order that you make a screenshot, okay? ¿Ya? ¿Ya? Yes. Yes, teacher. Okay. Okay, let me check out the attendance. Vamos a checar la asistencia. ¿A dónde hay Ernesto? ¿A dónde hay Ernesto? ¿No? ¿Antonio? Presente. Okay, Cristian. Eduardo Alexander. Eric. Griselda Jacqueline. Present, teacher. Ahí está Griselda. Javier Ernesto. No. Present, teacher. Present. Ahí está Javier. Está cansado. You look tired today. You look tired today, my friend. Pretty busy, yeah, busy. Ok, Jackson, apareció un momento, pero, bueno, ahí está. Jackson, say hello. Hello. Ahí está. Carla María. Present, teacher. Ok, Carla Yamilet. Present, teacher. Ok, Catherine Bridget. Present, teacher. Mauricio Enrique. No. Paola. Present, teacher. Okay, Rafael Alejandro. Present, teacher. Okay, thank you, Silvia. Present, teacher. Sonia. Susana. Vanessa Victoria. Present, teacher. Okay. Wendy Abigail. Xiomara Guadalupe. Present, teacher. Present, teacher. Okay. Present. Xiomara Guadalupe. Present, teacher.
Xiomara. Present, teacher. Okay, he's there. Okay. Bueno, de acuerdo al número de la clase, que es la 14 el día de hoy, le corresponde a don Rafael Alejandro los 10 minutos de asesoría. Okay. Al final de la clase. Okay. For the rest, thank you very much, and I hope to see you tomorrow. Try to read and work in the exercises in the material. Traten, por favor, de trabajar los ejercicios en su libro. Por ahí les mostré el número de página donde está. Por ahí tienen un ejercicio incluso del ejercicio 5. Vamos a hacer un review el día de mañana sobre el 5, que sería este, vean. Complete the email using prepositional sign, compare answer with the classmate. Ahí habla de Fatima. Solo van a usar como 5 veces. Esto es lo que hay que hacer para reafirmar lo que ya hemos visto con otros ejemplos. Ok. Bueno, ahí está. Thank you. And I hope to see you tomorrow. Bye bye. Good night. Good night, teacher. Okay, bye. Good night, teacher. Good night. Good night, teacher. Take care. Good night, teacher. Good night. Okay, thank you for your time, Don Rafael. I would like to know if you have any questions so far from here. No sé si tiene alguna pregunta de algún tema hasta acá, Don Rafael, o todo está muy bien. Todos los temas que hemos visto, bueno, todos están muy bien. Bueno, los verbos irregulares necesito seguirlos aprendiendo. Okay. Ese siempre ha sido mi debilidad. Sí. Y precisamente este tema donde se me desconectó la máquina es donde tengo que ensayar, porque siempre ha sido mi confusión también el add in and on. Ah, okay. Al final me empezó a quedar claro porque su primera explicación la perdí por completo. Ah, de veras. Sí, no me podía conectar. Lo que hice fue conectarme temporalmente en el teléfono. Sí. Para ir guardando tiempo. Okay. Pero en lo que resolví la computadora, perdí como media hora. Sí, sí, así vi. Pero luego que hice como un repaso, creo que sí logró captar la sí. Diapositiva, sí. Empecé a captarlo, sí. Ok, perfecto. Sí, y con los ejercicios he visto que sí han entendido el tema, porque, bueno... Todos tuvieron aciertos. Sí. Al momento de ir resolviendo. Solo es de mantener en mente cuándo, en qué momentos es que voy a usar cada uno de ellos. Aunque sí. más adelante los vamos a ver, pero ya no va a ser de tiempo, sino que va a ser de lugar. Entonces ahí es donde, por eso necesitaba que tuviésemos muy claro lo que hicimos hoy, para cuando llegamos y vemos las mismas tres palabras, pero ya en otra función. Exacto. Ok. Pero sí, como usted dice, ya con los ejercicios empezó a quedar un poco más claro. Sí, pero logró hacer las capturas de... Sí, las tengo. Donde está lo más importante, sí. Sí, lo tengo. Ya las tengo capturadas. Ah, ok. Si no, pues se las mostraba de nuevo, pero si ya las tienen, no hay problema. No, sí las logré captar. Ah, ok, perfecto. Uh-huh. Bueno, entonces, si no hay algo más en lo que pueda ayudarle, only I want to thank you for the willing to be here with me. Ok. Gracias por el tiempo de poder estar al final. Y no dude cuando tenga alguna consulta, hacerla en el momento adecuado. Está bien, gracias. Okay, thank you very much. Good night, and I hope to see you tomorrow.
Good night, teacher. See you tomorrow. Okay, bye. Bye.